Lo primero, quiero daros las gracias por haber venido. La verdad es que es una alegría que un 29 de diciembre, sábado a las 6 de la tarde, en la biblioteca haya tanta gente interesada en saber un poquito más sobre cómo se investiga en cáncer. Y eso, la verdad, para los que vamos a dar la charla, se agradece muchísimo. Y además, es que será la charla hasta con más ganas, ¿verdad? Esto, como algunos de ustedes ya saben, está organizado por una plataforma de divulgación científica que se llama Hablando de Ciencia, a la que yo pertenezco, y que hemos empezado a hacer cosillas sobre ciencia para acercar la ciencia a la gente, pues desde hace un mes, dos meses así, que también me he vuelto yo para aquí, para Astorga. Y hoy vamos a tener tres charlitas, esperemos sobre una media hora cada una, más o menos. Y van a ser a lo mejor algo que ustedes no van a esperar, porque cuando se escucha hablar sobre investigación en cáncer, lo que se le viene a uno a la cabeza al principio es, bueno, pues este, cómo se ensayan los nuevos medicamentos para curar el cáncer y así. Sin embargo, hay un largo camino hasta que se llega ahí, y la investigación sobre cáncer empieza en, como vemos, otro tipo de investigaciones. Y alguna de ellas, pues va a haber tres ejemplos, vamos a verlos solo. Espero que les guste y, bueno, pues voy a comenzar yo. Me llamo Marisa Alonso Núñez, soy doctora en farmacia y también me dedico a la divulgación científica. Y estos últimos años he estado investigando en el Centro de Investigación del Cáncer Paterson de Manchester, Reino Unido. Y allí lo que utilizábamos en el laboratorio en el que yo estaba para investigar sobre cáncer eran las levaduras. Algo que a lo mejor no cuadra mucho así de primeras, pero que ahora veremos por qué. Y ya después de que yo dé la charla, les presentaré a la siguiente ponente, que también es de aquí de Astorga, y luego terminaremos con otra ponencia también de un chico no de Astorga, pero de León, para que veamos también que en la Tierra tenemos buenos investigadores. Así que, sin más, voy a empezar mi charla con un poquito de generalidades sobre cómo funciona el cáncer básicamente, y luego ya me meteré un poquito más en lo que es el uso de los organismos modelos, las levaduras, en la investigación de cáncer. Y antes de empezar quiero preguntar una cosa. ¿Alguien me puede decir qué es el cáncer? Es... Sí, descontrol de las células. Ajá, ¿es una enfermedad o es más de una enfermedad? Unas células que crecen desordenadamente, ¿no? Y que no pueden cumplir sus misiones en sí, todo el organismo. Exactamente. De hecho, el cáncer no es solo una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades muy diferentes entre ellas, incluso aunque sea, por ejemplo, un cáncer de mama en una persona y en otra persona, puede llegar a ser completamente diferente. Sin embargo, una de las características que tiene es que las células se dividen y se reproducen sin ningún tipo de control. Que esto se ha vuelto un poquito loco. No, ahí. Esto puede sonar muy raro, puede resultar un poco raro, pero realmente conocí esta imagen gracias a Jesús, que es el último ponente de hoy. Y esto simplemente viene a representar un poco lo diferentes que pueden llegar a ser las células dentro de un mismo cáncer. Porque para que una célula se convierta en cancerosa, lo que tiene que hacer es acumular una serie de mutaciones. Las mutaciones son defectos en los genes, en lo que, como vemos, en el ADN, en lo que contiene la información importante de la célula. Si tenemos defectos, la célula no podrá funcionar normalmente, y si se acumulan suficientes defectos, pues esa célula se dividirá sin ningún tipo de control. Pero además es muy curioso, porque en nuestras células cada segundo se están produciendo mutaciones. Entonces, se pueden producir mutaciones así como estas blanquitas que no les hacen nada a las células, o de repente producirse una mutación así un poquito más oscura que hace que la célula ya como que tenga predisposición a tener alguna mutación más. Entonces, esas células, como empiezan a dividirse mejor, pues empiezan, como sabemos, a expandirse más, tienen ya una ventaja, ¿de acuerdo? Y empiezan, como vemos, a crecer el número de esas células. Y llega
en que comienzan otras mutaciones, porque ya hay algo que no funciona. Y cuando algo no funciona en una célula, malo, porque en una célula todo está muy bien controlado. Y entonces puede haber una mutación que es esta amarilla, que da lugar a un conjunto de células, pero hay otra mutación que puede ser esta una morada, que da lugar a otro conjunto de células, desde la misma célula, pero ya hay células diferentes, juntas, unas con una mutación y otras con otra. Incluso esto es muy importante porque cuando se descubre el cáncer y se trata con quimioterapia, se puede llegar a destruir la mayor parte de las células. Pero ¿y si hay una que tiene unas mutaciones específicas que no se destruye? Pues ¿qué pasa? Que vuelve a empezar a crecer, acumula más mutaciones y tenemos el problema de las metástasis. Entonces, controlar o conocer esas mutaciones y esos procesos de división celular que hace que las células, sobre todo en este caso las de cáncer, se desarrollen y, como decimos, se seleccionen ellas mismas, las que mejor pueden crecer, las que mejor se pueden dividir, van a ser las que van a continuar. Las que van a ser, las que son resistentes a los tratamientos de quimioterapia, son las que luego van a empezar otra vez a crecer y a producir esas metástasis. Y como... Uy. Bueno. Un poco mareante, pero bueno. Y como bien han dicho ustedes antes, la principal característica de las células de cáncer es que se dividen sin ningún tipo de control. Una célula, cuando se divide, todo lo que ocurre en ella está muy, muy, muy controlado. Todo tiene que ocurrir en su debido momento, en su debido lugar. Si algo no pasa así, la célula es lista, bueno, pongámosle lista, digamos lista, y lo que hace es, se mata ella misma. Detecta que hay algo que no va bien y eso no puede continuar, ¿de acuerdo? Y entonces hace que se muera ella misma. Y así es como es una división celular normal. Que hay algo malo, se muere la célula y el resto sigue tranquilamente. ¿Qué pasa en la división de células cancerosas? Que ese algo malo, la célula no es capaz de... o de activar ese proceso de muerte, o no es capaz de ver que algo va mal, porque no solamente hay una mutación, sino que hay varias, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que la célula esa escapa a ese control y sigue dividiéndose y produciendo pues todo lo que son las masas tumorales. Y eso es tan sumamente importante, el proceso ese de división celular en las células, que los, ¿cómo decimos?, los jefes dentro de la célula que controlan todo eso, las proteínas que controlan todo eso, son prácticamente las mismas en todos los organismos superiores. Y con organismos superiores me refiero a los humanos, a los animales, a las moscas, a los gusanos, a todos. Porque es algo tan sumamente clave, o sea, que todo ocurra en su momento adecuado, en su punto adecuado, que ya desde principios de, como decimos, de la evolución, desde los organismos más pequeñitos, eso funciona estupendamente. ¿De acuerdo? Y por eso mismo, para investigar sobre el cáncer, sobre el proceso de división celular, de división de las células, que es tan importante para que no se produzca el cáncer, para que funcione bien, no solamente estudiamos en humanos, ¿no?, con los ensayos clínicos, sino que también lo hacemos pues, en animales más pequeñitos, como ratones, o en células, simplemente en un cultivo, en el laboratorio, o en organismos menos desarrollados, como por ejemplo las levaduras, o el gusano, o bueno, ya verán más tarde algunos ejemplos. Y aquí voy a empezar un poco al revés. Y es, voy a empezar por lo que principalmente se conoce, que es perdón, cómo se hace la investigación o en qué consiste la investigación en cáncer o en otro tipo de enfermedades en humanos. Y en humanos lo que se hace son los llamados estudios o ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos tienen varias fases, ¿de acuerdo? Tenemos una primera fase, una fase 1, que lo que... se hace es mirar si el fármaco es eficaz, si funciona
y que sea seguro, que no sea tóxico para el organismo, cosa muy, muy, muy importante. Y se hace en personas sanas. Todavía no se ensaya en personas con la enfermedad. Nos tenemos que asegurar que el fármaco que vamos a mirar es seguro. Si todo va bien, ¿de acuerdo? Pasamos a la fase 2. Y la fase 2 ya se hace con personas que tienen la enfermedad, en el caso de fármacos contra el cáncer, con personas que tienen, bueno, pues tumores o cánceres. Y lo que queremos ver es a qué dosis el fármaco funciona, ¿de acuerdo? Y que esa relación entre la dosis que se da y el efecto que se ve sea la adecuada y sea buena. Que todo va bien y que vemos que a una dosis que no produce ningún tipo de toxicidad, que no es mala, tenemos efecto, pues pasamos a la siguiente fase, que es la fase 3. Y la fase 3 lo que se hace ya es, como somos en un grupo más amplio de personas, sobre todo en cogiendo a todo tipo de personas que puedan ser candidatas a ese nuevo tratamiento, ¿de acuerdo? Y ya se ensaya como somos en condiciones normales, como si el medicamento ya estuviera comercializado y ya se estuviera utilizando. Si todo va bien en esta fase, ya el medicamento podría salir al mercado y recetarse, utilizarse, etcétera, etcétera. Los medicamentos que llegan a este punto suelen ser mínimos, muy poquitos. Muy poquitos. Hay muchísima investigación antes, pero no se pueden hacer una idea para que un medicamento pueda llegar a este punto y llegar ya a la fase 4, que es después de que se ha comercializado, para, bueno, pues ver ya una vez extendido su uso si hay algún efecto secundario ya a más largo plazo o así. Pero para que un medicamento llegue a este punto hay muchísima investigación detrás. Y es que para llegar a los ensayos clínicos se ha tenido que hacer antes unos ensayos, por ejemplo, en animales, en ratones. En este caso son los que más se utilizan para este tipo de estudios. Y estos son los llamados estudios preclínicos, porque son antes de los que se hacen con humanos. Y suelen ser esos modelos tumorales en ratones. O sea, los ratones se... puede ser de dos tipos, es decir, el ratón tiene un tumor y se le trata con el medicamento que estamos mirando. Y por ejemplo aquí se puede ver, esto es, bueno, una imagen, esto se supone que representa al tumor el día cero, el día que se empieza el tratamiento, y se puede ver que pasando los días el tumor se hace más pequeño. Si un medicamento consigue esto, es bastante probable que se pueda probar para que se empiecen los ensayos en personas, ¿de acuerdo? Pero antes ha tenido que probar que en un organismo vivo, en un animal, se tiene ese efecto, puede tener ese efecto. Pero otra cosa para... es un poco desagradable, solamente nos centramos en esto. Otra de las razones por las que se utilizan animales es no solamente para ensayar los medicamentos, sino también para conocer mejor cómo funciona el cáncer. Cuanto más sepamos de cómo funciona, mejor podremos diseñar un medicamento que lo pueda llegar a curar. Entonces, por ejemplo, disculpen, tenemos aquí unos ratoncitos, los pobrecitos, algunas terrerías se les hacen, pero al final salvan muchas vidas, en el que, como si dijéramos, si le han inyectado unas células con un gen que es normal, que no tiene capacidad de generar tumores o así, y como ven, bueno, pues hay un bultito, quizá puede ser de inflamación, así, pero no es mucho. Pero sin embargo, si le inyectan unas células que tienen una cantidad mayor de un gen que pensamos que puede ser tumoral, pero no sabemos muy bien cómo funciona, o si sí o si no, en el caso de que sí que sea tumoral, lo que obtenemos es un tumor. Y así podemos, de esta forma podemos ver si ese gen produce tumores o no produce tumores, o qué mutaciones son las que están haciendo que ese gen se descontrole y produzca los tumores, o así. Y los ratones nos ayudan mucho a poder realizar ese tipo de investigaciones.
Pero para llegar a ese punto, primero hemos tenido que ensayar, pues estudiar el gen en cuestión, o ensayar el medicamento que queremos pasar a ver si el ratón es cura o no cura. Lo hemos tenido que ensayar en cultivos de células, es decir, células normales, por ejemplo, de muchas veces son de pacientes con tumores que nos ayudan en la investigación y nos dan una muestra de su tumor para que podamos con esas células ver cómo se comportan, cuáles son los genes que están funcionando mal o si un nuevo medicamento puede ayudar a que esas células dejen de dividirse sin control ninguno o así. Y esto normalmente suele ser, como somos, en dos dimensiones, en capitas, ¿no? Que quieras que no, esto no es un órgano, no tiene volumen. Y podemos ver cosas, no se ve muy bien, pero, por ejemplo, lo mismo que antes en el ratón, si ponemos unas células con un gen que no hace nada, pues las células crecerán un poquito, lo normal, que se reproduzcan cada cierto tiempo. Sin embargo, si esas células tienen un gen que sí que es tumoral y que produce esa división incontrolada, lo que tendremos serán masas mucho más grandes de células que se han dividido sin ningún tipo de control. Y para llegar a ese conocimiento, a saber si un gen tiene esa capacidad de producir una división incontrolada o no, lo que se utiliza en muchas ocasiones es organismos modelo, pues como las levaduras, como las moscas, los gusanos. ¿Por qué? Porque son mucho más baratos. Si estamos hablando de células humanas en cultivo, son células que vienen de un paciente, que hay que tratarlas de una forma muy especial, que es muy costoso mantenerlas vivas, que, bueno, pues no es barato, ¿de acuerdo? Y además tardan mucho en dividirse, hay que seguirlas durante mucho tiempo, eso. Sin embargo, por ejemplo, la levadura, podemos tener el doble de número de levaduras en 2 horas. Cada 2 horas, una célula de levadura se divide, por ejemplo. Entonces es mucho más rápido ver este tipo de cosas. Y algunos ejemplos de organismos modelo, antes de meternos con las levaduras. Este me encanta, es muy chulo. Es un gusano, pero es un gusano muy especial. Es un gusano que tiene 1090 células. Siempre tiene 1090, ¿de acuerdo? Y además tiene la peculiaridad de que 131, creo que sí, de sus células se mueren en el mismo sitio, en el mismo momento. Es muy curioso. Y es muy curioso, y esto los investigadores lo utilizan. ¿Por qué? Para estudiar ese proceso de muerte de la célula, de la muerte que la célula se produce a sí misma si ve que algo no va bien, que en este caso se llama apoptosis, que en cáncer es muy importante, porque si una célula que tiene una mutación mala, ¿de acuerdo?, un defecto malo, no activa ese proceso de morirse, va a poder adquirir más mutaciones y convertirse al final en una célula de cáncer. ¿De acuerdo? Pues para eso se utiliza el gusano, que es mucho más sencillo de ver por estas peculiaridades. Luego tenemos un pez. El pez cebra. ¿Y por qué es interesante este pez? Pues porque los embriones de este pez son transparentes. Y además pueden crecer fuera del útero. Es muy útil, sobre todo, para hacer estudios en la fase del desarrollo embrionario. A lo mejor no tanto para el cáncer, pero hay enfermedades que se desarrollan o que se llevan a cabo, los efectos se ven más cuando el feto está creciendo. Y con este modelo de embrión, que además eso podemos crecer fuera del útero, se pueden ver todo este tipo de cosas. Y por último tenemos 2 levaduras. La primera, que se llama Saccharomyces cerevisiae, es la que conocemos todos muy bien porque es la que hace el pan, la que hace la cerveza, la que hace el vino, pero además se utiliza para investigación en cáncer. ¿Por qué? Porque su ciclo celular, su ciclo de división, desde que una célula empieza pequeñita hasta que crece y se divide en dos,
tiene una peculiaridad, y es que una de sus fases de crecimiento, ¿de acuerdo? Bueno, voy a poner G1, es muy larga. Y en esta fase, en esta levadura, se lleva a cabo el proceso de duplicación del ADN. Porque claro, para tener dos células nuevas de una, necesitamos hacer una copia exacta del ADN para que una copia pase a una célula y otra copia pase a otra. Como esta levadura tiene esa fase donde esto ocurre tan larga, es muy fácil ver todo lo que pasa durante esa copia. Y entonces estudian con esta levadura los procesos implicados en el daño del ADN, que muchas veces produce esas mutaciones que luego llevan a la célula a dividirse incontroladamente, y el mismo proceso de copia. Porque si en el mismo proceso de copia se producen errores, es decir, que al copiar, en vez de hacer una fotocopia tal cual, alguien está copiando como si dijéramos a mano y comete un error de ortografía, pues eso luego a la siguiente copia va a pasar. Y no queremos que pase eso. ¿De acuerdo? Y la otra levadura, que es con la que yo he estado trabajando los últimos 10 años, una levadura a la que le tengo mucho cariño, se llama Schizosaccharomyces pombe. Esta también hace cerveza, pero por lo que me han comentado está asquerosa. De hecho, pombe significa cerveza en Swahili, porque fue en el sur de África donde se encontró por primera vez esta levadura. Y lo bonito de esta levadura es que las células se dividen de la misma forma que las células humanas. ¿De acuerdo? La célula crece, 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 se lo muestro ahora dentro de un momentito, y cuando llega a un tamaño, como sabemos, se estrangula por el centro y da lugar a dos células. Y aquí lo interesante es que otra de las fases de crecimiento que tiene es más larga de lo normal. Y esta es justo la fase de crecimiento que ocurre antes de que lo que es el ADN se divida en dos para formar luego dos nuevas células. Por eso, en esta célula se estudia mucho todo cómo se controla ese momento de que la célula dice, bueno, pues ya he crecido suficiente, ahora me toca dividirme. O ya he dividido mi ADN, ahora tengo que, ya soltarme y formar dos células. Y eso es muy importante, sobre todo aplicado a la investigación del cáncer, porque muchos de los problemas de esas células que se dividen sin control están en esos dos puntos. En el de la toma de decisión de decir, voy a dividirme, y en el de, al final del todo, de, bueno, pues ahora que ya he dividido mi ADN, voy a separar. Y yo siempre comparo, o explico el uso de estos organismos modelo con un ejemplo muy sencillo. Y es como si el cuerpo humano, a ver, es muy complicado, tiene muchos órganos, muchas células, etcétera, etcétera. Y yo lo comparo a una ciudad grande, como por ejemplo Manchester, que es donde estuve trabajando yo. ¿De acuerdo? Es una ciudad enorme, con muchos edificios, con muchos coches, con muchas calles. Vamos, que si algo pasa, algo ocurre que no va bien, pues en Manchester va a ser difícil encontrarlo, o se va a tardar mucho tiempo en encontrar qué es lo que va mal. Sin embargo, una levadura es como Astorga. La levadura sigue siendo una célula que se divide como las células humanas, pero es mucho más sencilla, mucho más pequeñita, igual que Astorga. Astorga es una ciudad como Manchester, pero tiene menos edificios, menos calles, menos gente, y si ocurre algo en Astorga y algo que va mal, es más fácil encontrarlo. Y en el momento que pasa una cosa en Astorga, se busca, se encuentra enseguida, y si pasa lo mismo en Manchester, ya los de Astorga les dicen a los de Manchester, oye, mirad, que a nosotros nos pasó lo mismo y era esto, nosotros lo encontramos. Entonces los de Manchester van directamente a buscar ese problema ahí. Pues con las células de levadura y las células humanas es lo mismo, exactamente lo mismo. Trabajo en levaduras da pistas de dónde buscar cuando se pasa ya a trabajar pues, con las células de humanos y las células tumorales. Y fijaos, sí es importante el trabajo en levaduras, que en el 2001 el premio Nobel de Medicina y Fisiología fue para estos tres investigadores,
Y aquí este investigador, Paul Nurse, trabaja, de hecho, con levaduras, con Schizosaccharomyces spongei, la misma con la que he estado trabajando yo. Tim Hunt trabaja con Lee Hartwell con Cerevisiae, Tim Hunt ya con células de humanas. Pero dos de ellos, del premio Nobel, trabajan con levaduras. Y les voy a contar ahora, como ejemplo de esa investigación en cáncer con levaduras, el experimento, la investigación que les llevó al premio Nobel. Y es, la verdad, que bastante ingenioso, como quien dice. Y es que, como ya les había dicho antes, cuando tenemos una célula humana, esto es una célula humana, pues empieza a dividir, cuando llega el momento adecuado, empieza a dividir su ADN, que es esta cosa azulita de aquí, y llega un momento en que ya pues, se separa y forma dos células nuevas. Pero es que Pombe, la levadura, hace exactamente lo mismo. Empieza a crecer, y cuando llega el momento adecuado, separa el ADN, y al final, bueno, aquí no se ve muy bien, pero ya está para dividirse en dos células. Si ponemos eso como un esquemita, ¿de acuerdo? Tenemos que en un momento del ciclo celular la levadura es pequeñita, porque acaba de salir de una división, y entonces esta es la fase de crecimiento que les decía que era muy larga. Empieza a crecer, hasta que llega un momento que dice que hay algo en su interior que le dice, para de crecer. Es el momento en el que tienes que dividir tu ADN, en el que tienes que empezar a dividirte. Y en ese momento la célula divide el ADN, lo separa y luego ya se forman dos células nuevas. Si esto ocurre así, lo que tenemos son celulitas normales, de una longitud normal, se ven aquí, bueno, más pequeñitas, van creciendo, ya divide el ADN, pero de una longitud normal. Sin embargo, hay algunas células que no son así, que son más largas. ¿Qué ha pasado aquí? Porque estas células no son normales. Y no son normales porque lo que ha pasado es que ha habido un problema en ese momento en el que la célula, algo en la célula le dice, párate aquí, que te tienes que dividir. Si eso no ocurre, la célula va a seguir creciendo y se va a dividir a una longitud mucho más. Incluso si la cosa va todavía peor, esa señal de divídete no llega nunca. Y entonces las células siguen creciendo, pero no separan su ADN. Y esos son, como sabemos, esas células que tienen ese defecto son células mutantes, con mutaciones, con defectos en genes. Y Paul Nurse, que es el premio Nobel del que les he hablado, lo que hizo fue coger un truco que utilizamos con levaduras, que es muy sencillo, pero es súper útil. Y es que tenemos, o podemos crear en el laboratorio, o podemos descubrir en el laboratorio, mutantes, o sea, levaduras que tienen defectos en algunos genes, que a temperatura baja, o sea, como 25 grados o así, crecen normales. Aunque siguen teniendo ese defecto ahí, pero parece que no les hace mucha un trastorno, y entonces crecen normalmente. Pero, si le subimos la temperatura a 36 o 37 grados, esa proteína, ese gen, produce ya una proteína que no funciona, y entonces vemos ese defecto y vemos las células largas. Es decir, a baja temperatura, la proteína funciona estupendamente, aunque tenga esa mutación, pero a alta temperatura ya no funciona, y tenemos un defecto. Si es una proteína importante, la célula a esa temperatura seguirá creciendo y llegará un momento en que morirá, porque no puede dividirse. Y entonces lo que hizo... morirá. Lo que hizo Paul Nurse, primero de todo, fue descubrir en la levadura la proteína jefe de ese proceso de división celular, es decir, la proteína que le dice a la célula, párate, deja de crecer, que ya es hora de dividirse, ¿de acuerdo? Y esa proteína lo que hizo fue hacer un mutante, o sea, hacerle unos pequeños cambios,
Y de tal forma, eso, que a 25 grados crecía normalmente, pero a 36 grados se moría la célula, porque necesitaba, claro, si es la que la proteína que le dice a la célula ponte a dividirte y no funciona, lo lógico es que la célula se muera. ¿De acuerdo? Pues entonces eso hizo. Cogió un mutante que tenía un defecto en esa proteína jefe y lo que hizo fue ponerlo, bueno, en unas plaquitas en las que crecemos las levaduras, las creció a 25 grados, todas contentas, y después lo que hizo es coger el ADN de una célula humana, lo troceó en pequeñito, en trocitos chiquitines, y puso esas células de levadura en contacto con el ADN de la célula humana para que cada levadura, para que cada celulita de ese mutante cogiera un pedacito de ADN. ¿De acuerdo? Un pedacito en cada una de esas células. Luego, esto lo he puesto aquí porque es una de las cosas, uno de los métodos más sencillos, pero más importantes que utilizamos en levadura. Y es lo que se llama el hacer réplicas. ¿Qué necesitamos? Un trozo de fieltro. Solamente. Lo que hacemos, el fieltro sería esto de aquí. Si ponemos esas células que han estado creciendo y que ya tienen esos trocitos de ADN, los ponemos en este fieltro, esas células nos quedan en ese fieltro. Si ahora ponemos otra plaquita encima de ese fieltro, lo que haremos será pasar esas mismas células a la otra placa. Y si ponemos esas placas ahora a alta temperatura, lo lógico es, como era un mutante que a alta temperatura esa proteína no funcionaba, que las células estuvieran muertas. Excepto si pasaba una cosa. ¿Qué pasó? Excepto si uno de los trozos de ADN que metió en las células de levadura llevaba el trozo de ADN que correspondía a la proteína jefe de las células humanas. Y efectivamente hubo una célula que creció. Y de esa célula lo que hizo fue sacar otra vez el trocito de ADN y lo que hacemos normalmente es secuenciarlo, ver qué letras tiene, cuál es la información que hay en ese trozo de ADN. Cuando comparó esas letras, esa palabra, esa secuencia de ADN del trocito que había sacado con la que él había identificado previamente en levadura, vio que eran prácticamente iguales. Todo este trozo, lo que es rojo así, bueno, estos son más, cada línea sería una proteína, pero todo lo que es en rojo es que son iguales. Y la proteína que él identificó de esta forma, de la célula humana, se parecía muchísimo a la de la levadura, y además, y lo más importante, es que tenía exactamente la misma función. Porque a pesar, esa levadura que creció, a pesar de que su proteína no funcionaba, al ponerle la humana, ya podía funcionar. Y por eso mismo es muy importante o es muy útil el poder hacer estos experimentos con estos organismos modelo. Porque es una forma más sencilla de empezar a tener datos, o por lo menos ideas. Hubiera sido muy difícil identificar esta proteína jefe en las células humanas si no hubiéramos tenido las levaduras para probar a ver si realmente funcionaba. Luego ya se probó que en las células humanas también funcionaba, de la misma forma y así. Y esta proteína, de hecho, es la que decide, la que le dice a otras, o sea, la que les dice eso, a otras, haced esto y esto y esto y esto para que la célula se pueda dividir. Si esta proteína tiene mutaciones o tiene defectos, la célula o se muere o se divide, pues de una forma que no debe. Y nada más. De hecho, eso era lo que les quería contar. Quería, bueno, pues dar las gracias y si tienen alguna pregunta, pues que me la hagan. ¿No? Hoy qué bien me explico, qué bien ha quedado todo explicado.
Pues ahora ya me quito las gafas de... No, es que de lejos me cuesta ver un poco, pero cuando hablo, doy charlas, me gusta ver a la gente. Ahora, como voy a presentar a la siguiente ponente, tampoco tengo que ver, o sea que sin problema. Bueno, pues la siguiente ponente... No, toma, se llama Noelia Alonso, también es astorgana, y ella está terminando la tesis doctoral en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. Además está haciendo la tesis, que ya la tiene, vamos, a punto de salir del horno, poquito queda ya, poquito. Que la verdad es que es de agradecer que haya dicho que sí a dar esta charla, porque en estos momentos de fin de tesis, lo que menos tienes tú la cabeza es en ponerte a dar charlas y así. Así que le quiero agradecer personalmente que nos haya dicho que sí. Y ella es licenciada en química y trabaja en cristalografía. ¿Y qué tiene que ver la cristalografía con el cáncer? Pues a lo mejor así a simple vista no tiene ninguna relación. Pero es uno de los campos de investigación de los más importantes a la hora, sobre todo, de poder diseñar nuevos medicamentos o nuevas moléculas químicas que sean capaces de bloquear una proteína dentro de la célula o hacer que algo que, por ejemplo, si una proteína está, por ejemplo, mandando eso, muchas señales de divídete, 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 si tú le pones algo a la proteína, le tapas la boca, como si dijéramos, pues ya no va a decir divídete, divídete, divídete. Pues gracias a la cristalografía se pueden diseñar ese tipo de moléculas. Y bueno, yo no voy a decir nada más porque si no desvelo toda la sorpresa, pero os dejo ya con Noelia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Marisa la oportunidad de estar aquí esta tarde y de explicar lo que es la investigación en cristalografía para ayudar a producir medicamentos contra el cáncer. El trabajo que estoy desarrollando lo realizo, como bien dijo, en el Centro de Investigación bajo la supervisión del doctor José María de Pereira. Y este va a ser un resumen muy breve de las aplicaciones que tiene el trabajo que realizo. Vale, entonces, como vemos, por ejemplo, en esta sala, pues vemos ahí unas sillas, la pantalla, esta mesa. Y si a cualquiera le dijeran cómo medir las sillas o la pantalla o esta mesa, pues rápidamente utilizaría un metro para ver la medida. En cambio, dentro de esta mesa y de cualquier elemento que hay en esta sala, hay un montón de átomos internos que medirlos es mucho más complejo. Entonces, estos átomos tienen una longitud del orden de los Armstrong. Un Armstrong es muy, muy, muy pequeño, es 10.000 veces más pequeño que un milímetro. Entonces, a la hora de medir esto, es muy complicado llevarlo a cabo. Algunos de los átomos que están presentes en las moléculas, en las proteínas, en nuestro organismo, son, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre o el fósforo. Y esta es la medida que tienen estos átomos, muy, muy pequeños. Entonces, la técnica que utilizamos para poder medirlos se llama cristalografía. Es la cristalografía de proteínas y nos permite ver estos átomos. Entonces queremos saber qué es una proteína, porque antes Marisa nos ha estado hablando constantemente de las proteínas. ¿Pero sabemos qué es una proteína realmente? Posiblemente en los alimentos hemos visto que contienen proteínas, pero vamos más allá, queremos ver la función de estas proteínas. Por ello, os voy a explicar que una proteína es una secuencia de aminoácidos, que son esas letras que antes vimos en la comparación que hacía Marisa. Y la proteína está formada por una sucesión de aminoácidos, pero no en un orden al azar, sino que tienen un orden concreto. Esto es lo que determina la secuencia de cada proteína y lo que hace que sea única. Nunca va a haber dos proteínas iguales. Como la secuencia es única, su estructura en tres dimensiones también va a ser única y diferente. Nunca encontraremos dos iguales. ¿Qué pasa? Pues que conociendo la secuencia y la estructura de la proteína, estamos mucho más cerca de llegar a su función, saber qué es realmente lo que hace en la célula, para qué sirve. Esto no significa que cuando conocemos la secuencia
y la estructura, seamos capaces de ver la función que tiene. Os voy a poner un pequeño vídeo que he visto en el que se explica cómo se forman estas moléculas a partir de los aminoácidos. Es decir, los átomos que hemos visto al principio, que vamos a medir por cristalografía, están formando parte de aminoácidos. Y esos aminoácidos unidos forman la proteína. A nosotros nos interesa conocer la estructura de esa proteína. Y vamos a ver cómo, a partir de los aminoácidos, se consigue la proteína. Bueno, aparecerán algunas letras en inglés, pero yo lo voy a explicar en español. ¿No? Esto es un aminoácido con distintos átomos, oxígeno, hidrógeno, grupo amino. Todos los aminoácidos tienen esas características en común. Cuando un aminoácido se une con otro, por una reacción química, tiene lugar el desprendimiento de una molécula de agua. Y así sucesivamente se van a ir añadiendo aminoácidos a la cadena para formar la secuencia de la proteína. Estos son los 20 aminoácidos diferentes que están formando parte de todas las proteínas que existen en el planeta. No va a haber más que estos 20 aminoácidos. Y estos 20 aminoácidos tienen características diferentes, distinto tamaño, por ejemplo, etc. Esta es la forma en la que se van uniendo átomos, cada vez más aminoácidos a la cadena. Se está formando la secuencia de la proteína. Esto es lo que se conoce como la estructura primaria, simplemente la secuencia que tiene la proteína. La estructura secundaria es cómo estos aminoácidos se unen. Puede que se unan formando muchos hélices, son hélices alfa, o las láminas beta, que son más como un papel, como una lámina. La estructura terciaria es cómo se pliega esa proteína. Es decir, si yo la lámina de papel la arrugo, es como queda plegada. Es la estructura terciaria de la proteína. Y cuando se unen varias estructuras terciarias, se forma la estructura cuaternaria. Nosotros lo que vamos a conocer es la estructura en tres dimensiones de la proteína, la terciaria. Para ello utilizamos la cristalografía. ¿Y qué es la cristalografía? Pues bien, es una ciencia que estudia la estructura de estos cristales. Porque primero, para poder medir una proteína, hay que formar un cristal. Con el cristal de la proteína, lo que hacemos los cristalógrafos es tratar de ver la forma que tiene y a partir de ella la función. Pero el requisito fundamental y más difícil de conseguir para poder llevar a cabo esto es obtener un cristal. ¿Y qué es un cristal? Pues un cristal es una estructura en la cual todos los átomos que tiene dentro están perfectamente ordenados. En cualquier dimensión del espacio están ordenados. No tienen ningún defecto. Entonces, claro, nos parece algo raro, pero no. Hay muchas cosas que están alrededor nuestro y que son cristales. Los minerales, el sal, el azúcar que utilizamos para comer, la pintura de estas paredes, todo ello está formado por estructuras cristalinas. Entonces, por ejemplo, esta es la estructura interna de la sal que todos utilizamos para cocinar. Está formada por átomos de cloro y de sodio y están perfectamente colocados internamente, aunque nosotros obviamente no lo vemos, solo vemos un granito ahí, pues todavía hay algo mucho más pequeño dentro de ese grano de sal. Y esta es la apariencia que tienen los cristales cuando los miramos en un microscopio. Es decir, que yo con la proteína intento formar cristales, que los puedo ver en un microscopio, pero lo interno del cristal, los átomos, es lo que quiero medir. Y para ello utilizo la técnica denominada cristalografía. ¿En qué se basa la cristalografía? Pues en irradiar la muestra con rayos X. Exactamente igual que los médicos observan nuestros huesos con los rayos X, los cristalógrafos podemos determinar la estructura de las proteínas usando este mismo tipo de radiación. Hace mucho que se conocen los rayos X, desde 1895, se descubrieron por un alemán que trabajaba en la universidad y trabajando con otro tipo de rayos, descubrió que cuando esos rayos atravesaban cualquier cuerpo opaco, notaba una señal, una fluorescencia en la pared. Esto le llamó mucho la atención, investigó un poco más sobre ello y fue cuando fue capaz de hacer la primera radiografía, que se tardaba en hacer 15 minutos, casi nada.
Por supuesto que esto fue una revolución en el mundo de la medicina en aquellos años y todos los laboratorios intentaron reproducir esto porque era algo muy interesante. Por ejemplo, en España, el primer laboratorio fue un laboratorio de Barcelona y su primera radiografía tardó 50 minutos en llevarse a cabo. Este hombre le gustaba la investigación y lo que no quería era lo que ocurrió, porque no pasaba más que la gente iba a las puertas de su laboratorio a ver si le hacían radiografías que quería ver, incluso una bailarina que se pinchó con una aguja fue allí a ver si se la encontraba y estuvo más de una semana buscando el alfiler dentro del pie de la bailarina. Pero hubo quien sí se aprovechó de esto, algún médico, y hacía radiografías a los pacientes y en aquel entonces llevaban las monedas en el bolso y por supuesto que como esta radiación es capaz de atravesar la ropa, que es también un cuerpo opaco, dejaba que los pacientes quedaran con la ropa puesta y el dinero en los bolsillos. Con lo cual a cada paciente le cobraba exactamente lo que tenía en el bolsillo. Pero bueno, este hombre no era así y de hecho pues cuando le dieron el premio Nobel de Física en 1901 por este descubrimiento, cedió este dinero a la universidad para la que trabajaba. Bueno, pues ¿qué es esto de la difracción de rayos X? ¿Cómo actúa esto en las proteínas? Esto es un átomo de una proteína, como vimos antes, un átomo de un cristal. El rayo X se hace incidir sobre la proteína, sobre el cristal de proteína, y alcanza un átomo. Un átomo no alcanza a todos, pero en concreto voy a ver lo que pasa en cualquiera de los átomos. Al alcanzar cualquiera de los átomos, este rayo se divide en unos cuantos más débiles que siguen hacia adelante, se chocan con el siguiente átomo, siguen hacia adelante y cada vez, nos encontramos con más rayos que se van dividiendo y que son mucho más débiles. Todos estos rayos, cuando salen del cristal, lo recogemos en un detector o en una pantalla. En aquel entonces eran una pared. Entonces tenemos que todos los rayos llegan a este detector y dependiendo de con qué fuerza lleguen, pues tendrán señales mayores o menores. Bueno, seguimos después de esta breve pausa. Vale, ahora vamos a ver qué es lo que hacemos realmente en el laboratorio, ¿vale? Pues esto es un resumen esquemático de todo lo que se hace en el laboratorio antes de llegar a resolver la estructura final de una proteína. En primer lugar, tenemos que conseguir esa proteína, es purificar la proteína. Vamos a ver después cómo. Una vez que la tenemos, que no siempre es fácil conseguirla, es cuando la intentamos cristalizar. Otra tarea, muchas veces imposible. Una vez que ha cristalizado, la difractamos, es decir, la irradiamos con los rayos X que hemos visto, con los datos que obtenemos, que son esos puntos que salen en el detector, los analizamos y, mediante una serie de programas informáticos y de ecuaciones matemáticas, llegamos a obtener la estructura de estas proteínas. Una vez que la tenemos, se valida, que ahora veremos también lo que es, y ya finalmente tenemos la estructura en tres dimensiones de esa proteína, que es lo que nos interesa. Vale, pues ¿cómo purificamos la proteína? Como bien dijo Marisa, antes dijo cómo se podían producir, pues en levaduras, en bacterias, en organismos eucariotas, se produce la proteína. Y una vez que la tenemos, no está pura, tiene un montón de sustancias a su alrededor. Para que cristalice, como hemos visto que el cristal es algo perfecto, que tiene todos los átomos perfectamente ordenados, no puede tener absolutamente nada más, solamente puede estar la proteína. Entonces lo que hacemos es purificarla, generalmente por una técnica que se denomina cromatografía. ¿En qué consiste? Pues se hace pasar la proteína, que la ha representado por estos puntitos azules y las impurezas en los puntitos rojos, se hace pasar la proteína por una columna que está llena de bolitas. Entonces, cuanto más grande sea el tamaño de nuestra proteína o de las sustancias que pasemos, antes saldrá la columna porque tiene menos recovecos donde esconderse y donde meterse. Con lo cual, lo que vamos a obtener en un principio es nuestra proteína y a continuación todas las impurezas. Con lo cual, podemos aislar la proteína y tenerla pura. Ahora viene el problema, segundo problema, que es cristalizarla. Fundamentalmente lo que se hace es, digamos que para que nos entendamos, pondríamos en un vaso una solución precipitante, que es como un disolvente que se va a evaporar, y encima pondríamos en una hoja de cristal, pondríamos una gota de proteína y con ella
taparíamos el cristal, el vaso de plástico de cristal donde se encuentra la sustancia. ¿Qué pasa? Que como solamente está aquí apoyado, tiene contacto con el exterior y el disolvente que hay dentro va a conseguir evaporarse con el tiempo y esto va a hacer que se puedan formar cristales. Muchas veces se forman cristales que no nos sirven, porque no solo es que se forme un cristal, sino que además de eso tiene que pasar que se formen lentamente para que se formen perfectamente. Entonces tiene que ocurrir que seamos capaces de obtener la proteína, capaces de cristalizarlos, que bueno, a veces he tardado 2, 4, 8, 12 meses y hay proteínas que no he sido capaz de cristalizar después de 5 años. Pero bueno, seguimos en ello. Entonces vamos a pensar que hemos cristalizado la proteína. Ahora hacemos lo que hemos dicho que es la difracción de rayos X. Esto sería un aparato de rayos X que utilizamos en el laboratorio. El funcionamiento se puede resumir en que se hace incidir este haz en el cristal, que esto es el cristal, lo que hace es que, como hemos visto, difracta y se recogen los puntos que se obtienen, los datos, en este espectro, en un espectro. Con un espectro solo no podemos resolver la estructura de una proteína. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que hacemos una medida, rotamos el cristal, aquí se ve que va rotando esto, y va rotando de un grado en un grado. Con lo cual somos capaces de medir el cristal los 360 grados que puede girar, en todas las direcciones, en todo. Y como esto es una fuente de radiación fuerte, somete el cristal a mucho calor, con lo cual se estropearía y no seríamos capaces de medirlo 365 veces. ¿Qué hacemos entonces? Pues hay un flujo aquí de hidrógeno, de nitrógeno, perdón, que lo que hace es enfriar constantemente esta muestra. Y no sé si alguno de ustedes se ha preguntado cómo pones el cristal ahí. Vale, pues es también bastante complicado. De hecho, a veces se pierden cristales por no ser capaces de colocarlos donde se van a medir. Para ello se utiliza una especie de caña y las hay de distinto tamaño en función del tamaño del cristal y hay que conseguir con un microscopio cazar el cristal, meterlo dentro de esa caña. Y una vez ahí ya se puede colocar en el difractómetro, que es como se llama este aparato, y medirlo. En el laboratorio, pues esta es una foto, por ejemplo, del difractómetro que hay aquí. Se ve que aquí está, por ejemplo, el nitrógeno, aquí se coloca el cristal y este es el difractómetro. Llegamos ahora a que a partir de los patrones de difracción que tenemos, que es este conjunto de puntos que hemos dicho, tenemos que llegar a resolver la estructura de la proteína. Esto también es un proceso bastante laborioso en el cual no me voy a meter, porque sobre todo son cuestión de programas informáticos y ecuaciones matemáticas que no... Entonces, simplemente decir que dependiendo de la distinta intensidad que tengan estos puntos, pues están relacionados con zonas diferentes de la proteína. Una vez que tenemos la proteína y tenemos ya el cambio de los puntos a lo que es la estructura, las tres dimensiones, esto lo tenemos que mandar a un servidor, que es, digamos que otro laboratorio en el que unas personas se dedican a comprobar que esas estructuras son buenas, son válidas. Para ello tienen que cumplir una serie de requisitos. Y es que, por ejemplo, tienes que tener prácticamente toda la proteína se tiene que ver. Hay veces que porque no se ha irradiado bien la muestra o ha habido al final de todo se ha quemado el cristal, a pesar de mantenerlo en frío, no se obtiene, hay una porción de la proteína que no se llega a ver bien. Entonces esto no puede ocurrir, tendrías que repetir todo, porque hay un lugar, que es el banco de datos de proteínas, donde esto todo lo revisa y ahí se guardan todas las proteínas que existen hasta ahora. Por ejemplo, el día de Navidad, que yo miré el servidor este, había 87.000 estructuras resueltas. Cualquiera puede entrar en él, puede ver cuándo se resolvió una proteína, quién la resolvió, por qué método, y es decir que la mayoría de las que se han resuelto hasta ahora, el 80% de hecho, se ha resuelto por esta técnica que es la cristalografía de rayos X. Con lo cual, es algo que tiene importancia a pesar de que mucha gente no lo conoce. Yo de hecho cuando empecé allí tampoco sabía muy bien qué. Por ejemplo, algunos de los cristales que han cambiado nuestras vidas, por ejemplo, Watson y Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN en el año 1953 y esto les dio el premio Nobel de Medicina en 1962. Otro ejemplo de las primeras proteínas que fueron capaces de resolverse por cristalografía de rayos X
fueron, por ejemplo, la hemoglobina y la mioglobina. Esta es la hemoglobina, esta es la mioglobina, y también se descubrieron por esta técnica. Fueron objeto de Nobel de Química también en el año 1962. Sin objeto de llegar a ser ningún Nobel, esto es lo que hacemos en el laboratorio. Trabajamos con unas células, con las células de la piel. Dentro de la piel hay, estas son las células de la piel, digamos, y dentro de ella hay unas pequeñas partes que se conocen con el nombre de hemidesmosomas. Si ampliamos esto, que es un hemidesmosoma, una pequeñísima, pequeñísima parte de la piel, dentro digamos que tenemos todo esto. Esto está así representado para que se pueda ver. Lo que quiero venir a decir es que dentro de esta pequeña parte de la piel, que es un hemidesmosoma, todavía existen todas estas proteínas en el interior. Cada proteína la ha representado de un color diferente, o sea que hay unas cuantas. Y como vemos, algunas de ellas están interactuando con otras, interaccionan. Necesitan unas con otras interaccionar para poder llevar a cabo su función. Bueno, pues en concreto, la labor que a mí me encargaron cuando llegué a este laboratorio de Salamanca fue resolver la estructura de esta proteína, que se llama beta 4. Esto fue lo que me dijeron: aquí tienes esta proteína, búscate la verde. De la verde, eso de abajo. La verde de abajo. Beta 4, esta. Todo lo que sabía de ella era que estaba en piel. Bien, pues intenté, la produje, intenté cristalizarla, como viste, sin llegar a éxito, seguro. Entonces lo que hice fue dividirla en partes, porque de esta manera es más sencillo resolver la estructura. ¿Qué fue lo que vimos? Que aunque en un principio, no sé si no lo comenté antes, a lo mejor no os habéis fijado, en un principio se pensaba que esta proteína era alargada, toda ella alargada. En cambio, una vez que profundizamos en ella, vimos que no, que había una parte que no era alargada, sino globular. Se resolvió por un lado la proteína, esta parte de la proteína de trabajo. A continuación, estas dos por conjunto, que son estas que están aquí representadas, y tienen forma alargada, están una a continuación de otra. En cambio, las últimas partes de esta proteína, que son estos trocitos que vemos aquí en azul y están representados aquí una vez resueltos, no están de forma una continuación del otro, sino que tienen una forma globular. Es decir, están unidos, digamos, por esta lámina. Aquí hay una serie de interacciones que ocurren entre estas partes de la proteína, que aquí no se ven, pero están ocurriendo, y hacen que estén juntas por esta parte. ¿Y qué es lo interesante de esto? Pues bien, que a la hora de diseñar un fármaco, digamos, vamos a adelantarnos un poco, no es lo mismo diseñarlo para que actúe en esta parte de la proteína, que podrá actuar en todo alrededor, que para que actúe en esta otra, que por supuesto aquí será muy difícil que pueda acceder, con lo cual tendrá que quedarse por estas partes de alrededor. Por ello es importante conocer la estructura de una proteína, porque podemos ver en qué partes de ella podemos diseñar algo, una sustancia química, un producto que encaje en ellas y cambie su función. Pues bien, ¿cómo se diseña un fármaco? Lo primero que deberíamos de saber a la hora de diseñar un fármaco es dónde queremos que actúe. No es lo mismo que actúe en un virus, en una bacteria o, por ejemplo, en las células cancerígenas, que es lo que vamos a estudiar. Una vez que sabemos dónde queremos que actúe, tenemos que saber ¿cómo alcanzará la región en la que quiere actuar de esa célula? No es lo mismo que queramos que actúe en los poros de la célula que en la membrana. Si queremos que actúe en la zona interior, tendrá que atravesar la membrana, etc. Y además, como dijo también antes Marisa, tenemos que cuidar de que no se desactive, es decir, que llegue al lugar en el que tiene que actuar sin que interaccione con nada por el camino que lo pueda cambiar. Al principio los fármacos se descubrían básicamente por casualidad, todo era cuestión de suerte y a partir de productos naturales. Por ejemplo, la penicilina que descubrió Fleming en 1928, totalmente casual, o la ampicilina en 1961. Sin embargo, a partir de los años 60 se cambió de estrategia y ya se estudiaban objetivos a dónde se quería llegar.
conociendo el objetivo, se diseñaban fármacos para que actuaban en, para que actuaran en ese objetivo concreto. Pues bien, entonces, para descubrir un fármaco, partiendo de una hipótesis biológica, que es lo que acabamos de ver, después tenemos que ensayarlo. Es decir, yo sé dónde quiero que actúe, lo diseño en papel, como quiero que sea, pero esto después tengo que ser capaz de reproducirlo, capaz de que realmente se pueda llevar a cabo en un laboratorio. Es decir, sintetizar esa molécula, que no es tan fácil en el papel funciona todo, luego en la realidad parece que las cosas se complican. Y después ver si realmente el medicamento sirve para lo que yo buscaba o no sirve. Y todo esto en un tubo de ensayo, en un laboratorio. Después viene el proceso que contó Marisa, que es el también más laborioso. Entonces, llevarlo a un medicamento, o sea, que llevarlo a la vida real esto, una vez que hemos diseñado el fármaco, pues es bastante laborioso. De hecho, se ha visto que la vida media de que un medicamento pueda llegar al mercado es de unos 10 o 15 años y además supone un coste bastante elevado, que es de unos 500 millones de euros. Esto los pocos que llegan al mercado. Entonces, ¿cómo ayuda la cristalografía a que esto se lleve a cabo? ¿Cómo lo facilita? Pues muy bien. Como hemos visto también antes, las células del cáncer se reproducen de una manera incontrolada. Entonces, conociendo la estructura de estas proteínas, podemos hacer que este crecimiento se impida, ¿vale? Impedir que crezcan estas células, aunque crezcan incontroladamente, hay sitios en los que podemos impedir que crezcan. ¿Cómo se espera que actúe el fármaco? Pues modificando la función de la proteína por diferentes estrategias. Podemos bloquear una parte de esta proteína, bloquear proteínas que actúan en cascada, es decir, proteínas que actúan en cascada es que una proteína tiene que activa la siguiente activa la siguiente. Y también podemos bloquear el sitio de unión a la proteína. ¿Esto a qué se refiere? Pues que una proteína a veces tiene que unirse a otra para poder llevar a cabo su función. Si yo bloqueo este sitio de unión entre proteínas, no podrán funcionar. Vamos a ver, por ejemplo, esto de las proteínas que actúan en cascada. Esta es, por ejemplo, una proteína que activa esta activa esta, y al final lo que hacen es, por ejemplo, la división celular. ¿Qué ocurre? Que yo diseño un producto que se puede adherir a una parte de la célula y bloquearla. En concreto, un producto que se adhiere a esta parte de la célula, se une a ella y lo que hace es bloquearla. Es decir, impedir que pueda llevar a cabo su función. Una vez que añado aquí este producto, queda aquí bloqueada la función porque bloquea esta parte que es la esencial para que tenga lugar la función. ¿Qué efecto tiene esto a la hora de actuar en cascada? Porque como esta proteína está bloqueada, ya no va a poder activar a la siguiente y esta no va a poder activar a la siguiente. Con lo cual, el efecto que es la división celular se va a impedir. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Impedir que las células cancerígenas se repliquen, se reproduzcan. Y esto es todo. Muchas gracias a todos por haber venido y espero que les haya servido para algo. ¿Alguna pregunta para Noelia? Si hay alguna pregunta. Todavía está muy poco eso desarrollado porque bueno, ¿verdad? Y está muchísimo más desarrollado que hace unos cuantos años, ¿eh? Porque no se consigue mucho. ¿Tiene usted un nudillo? ¿Perdone? Que cuando a una persona le detectan un nudillo. ¿Un nudillo? Sí. ¿Un nudillo? Sí. ¿Me han dicho, ¿tiene usted un nudillo? Sí. ¿Y qué es eso? No. Y resulta que era cáncer. ¿Ah? Sí, la verdad es que se presenta de muy diferentes formas. Los síntomas, la forma en que lo vemos o en que los médicos nos lo pueden ver, es súper diferente. Es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Sí, ay, perdón. Noelia. No, perdón. ¿Cómo se puede discriminar para que cuando el fármaco actúa sobre una proteína lo haga sobre las proteínas de las células cancerosas y no sobre el resto de proteínas de las células del cuerpo? Porque trabajamos con proteínas que están relacionadas con cáncer.
Es decir, concretamente trabajamos ya con las proteínas esas, no trabajamos con otras proteínas. ¿Y esas proteínas no están en el resto de las células? No. ¿Puedo añadir una cosa a eso? Sí. Hay muchas veces que lo que se hace, o sea, la proteína clave que se inhibe con estas técnicas, en las células de cáncer, está en una cantidad pero muchísimo más grande y más, son mucho más abundantes que en las células normales. Sí, también están. Por eso también la quimioterapia tiene sus efectos secundarios. Ataca principalmente a las células de cáncer, pero llega a afectar también a las normales. Por eso ahora se están estudiando más a cuestiones personalizadas. Realmente atacar justo a esa proteína en ese sitio, solo en las células de cáncer, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues muchas gracias, Noelia. Y... último ponente, que se llama Jesús Méndez. Él es de León, aunque lleva muchos años trabajando en Barcelona. De hecho, es un honor contar con Jesús aquí, porque está trabajando en el laboratorio de uno de los investigadores de mayor renombre en el campo de la epigenética, no solamente a nivel de España, sino a nivel internacional. Y la epigenética, aunque suene a genética, como pone el título de su charla, va más allá. Es lo que hace que, aunque dos trocitos de ADN sean iguales, no sean exactamente iguales. Y sé que no han entendido nada de lo que acabo de decir, porque solamente quería dejarles así con la duda para que luego él se lo contara mucho mejor. Y aparte es que la epigenética es muy importante y está implicada en todo lo que es en muchos procesos tumorales. Así que yo ya no me enrollo más y bueno, muchas gracias por haber venido y disfrutemos de su charla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por haber invitado y por estar moviendo todas estas cosas en la estorba, que me consta que lo mueves desde que has venido y supongo que esto no va a parar, así que... Bueno, entonces, el título, como ha dicho ya Marisa, es epigenética y cáncer, y más allá de la genética, y a ver si puedo intentar que quede más o menos claro por qué, no es exactamente genética, pero en realidad se está jugando todo el rato alrededor de ello. Yo trabajo en Barcelona, en el programa de epigenética y biología del cáncer, de Vivell, que es este edificio de aquí, no es demasiado bonito, pero nos hace cosas que son interesantes. Para el de arriba. Entonces, la epigenética, la definición clásica más aceptada es que dice cambios heredables en la expresión de los genes, en la expresión génica, que sin embargo no van acompañados de cambios en la secuencia del ADN. Y que además se pueden modificar por el entorno, pueden cambiar por la edad, pueden cambiar por los diferentes tipos de dieta, pueden cambiar y cambian mucho por el tabaco, de hecho. Entonces aquí ya varios conceptos que son bastante clave y bastante interesantes. Por una parte, es que no cambia la secuencia. El DNA, la genética en realidad se refiere básicamente a lo que es el conjunto de letras que están en el DNA y que contienen la información, como hemos visto, para producir las proteínas. En este caso la epigenética no va a cambiar estas letras. En general son marcas que se depositan sobre el ADN, pero las letras son exactamente las mismas. Y sin embargo son cambios que son heredables. Y además la genética apenas cambia a lo largo de la vida. Las mutaciones que se producen a lo largo de la vida, los cambios que se producen en estas letras son muy escasos. Pero la epigenética vamos a ver que no solo en el cáncer, sino que incluso con la edad o con otras circunstancias, realmente la epigenética es mucho más flexible, es mucho más de ida y vuelta que la genética. Y entonces, a poco que pensemos un poco en esta definición, si repasamos un poco los libros de texto, lo primero que se viene a la cabeza, una de las cosas que se suelen venir a la cabeza con la epigenética, es la guerra que había entre Lamarck y Darwin. Lamarck y Darwin fueron de los primeros que sostuvieron las teorías evolutivas, y todo el mundo sabe que realmente las ideas de Darwin fueron las que triunfaron, las que se demostraron como ciertas y por las cuales se rige todo el proceso de selección natural, de la evolución de las especies, etc. Lo que dice Darwin básicamente es que cuando hay mutaciones, cuando hay cambios en la secuencia de ADN, estos cambios pueden ser favorables o desfavorables. Si son favorables, el animal, en este caso por ejemplo un león, se va a convertir en el rey de la selva, va a poder vivir a sus anchas y estos cambios lógicamente van a pasar a todos sus hijos. Lamarck decía algo parecido pero diferente. Lamarck, el clásico ejemplo, era el de los cuellos de las jirafas.
Para la mar, las jirafas intentaban alargar su cuello para llegar a las copas más altas de los árboles para poder alimentarse. Entonces lo que creía la mar era que estos cambios que hacía la jirafa al intentar estirarse, conseguir que su cuello fuera un poco más largo, se lo iba pasando a los hijos. Esto se demostró que no era cierto, pero si vemos la definición de antes, en realidad son cambios heredables que no van acompañados con los cambios de la secuencia. Es decir, estos cambios, en el caso de la jirafa, no van a pasar a los hijos porque estos cambios no están en las células que luego van a pasar, no están en los gametos, en los espermatozoides o en los óvulos, que son los que van a pasar a la descendencia. Pero si estos cambios afectan a estas células, en principio sí que podrían pasar a los hijos. Y esto se ha visto, por ejemplo, en estos ratones. Estos ratones, que son los mismos ratones agouti, son en principio unos ratones pequeños y con un pelaje marrón, que sin embargo, si se les da una dieta rica en grupos metilo, los grupos metilo son simplemente un carbono con tres hidrógenos, y es una de las principales marcas de la epigenética, como veremos después. Pues si se les alimenta con una dieta que sea rica en grupos metilo, lo que hace es que se vuelven más grandes, pero sobre todo es que su pelaje en vez de marrón es amarillo. Y la particularidad es que si dejan de comer de esta manera, su pelaje vuelve a ser marrón, pero sobre todo es que si siguen comiendo así, los hijos también van a ser amarillos. E incluso los nietos, si siguen comiendo así, van a ser amarillos. Es decir, no ha pasado nada en la genética. Las letras que hay en su ADN son exactamente las mismas. Simplemente es algo que ha pasado en su vida, un comportamiento en su vida, que les ha hecho modificarse a ellos mismos y también modificar a sus hijos, a sus nietos, etc. Y esto todavía no se sabe si sucede en humanos, pero cada vez se van teniendo más sospechas y más pistas de que realmente es así. Uno de los ejemplos más conocidos es este, que es el de la hambruna holandesa, que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo un área, cerca de Rotterdam, me parece, que quedó bastante aislada en medio de la guerra, y por lo tanto las comunicaciones eran muy difíciles y apenas podía llegar alimentación, apenas podía llegar comida. Entonces lo que se vio es que los hijos de las madres que habían tenido estos hijos durante este periodo, no solo no eran más altos que sus padres, como suele suceder generación tras generación, sino que eran más bajos. Y además, no solo eran los hijos, sino también los nietos. Es decir, lo que se sospechaba es que había pasado algo durante este periodo de gestación que lo que hacía era que iba pasando a los hijos sin modificar absolutamente nada de la genética. Y hace poco se ha visto que hay alguna marca que realmente está relacionada con esto y se está estudiando para ver si realmente es la causa de todos estos cambios. Y de hecho también se ha visto que los nietos de abuelos que comieron mucha grasa a lo largo de su vida tienen más posibilidades de ser diabéticos que aquellos nietos de abuelos que llevaron una dieta sana. Así que se puede decir de alguna manera que también serán lo que comemos. También es un nuevo titular que está apareciendo cada vez más. Y este es un párrafo que define de una manera bastante, bastante explicativa lo que puede ser la relación entre la epigenética y la genética. Y lo que dice es que la diferencia entre la genética y la epigenética se puede comparar a las diferencias que hay entre escribir y leer un libro. Una vez que el libro está escrito, el texto, que son los genes que están en el DNA, es decir, la información que está incluida en estos genes, va a ser la misma en todas las copias que se distribuyen en toda la audiencia. Sin embargo, cada lector individual de cada libro va a interpretar esta historia de una manera un poco diferente. Va a depender del momento en el que se encuentra, va a depender de sus emociones, de las predicciones que tiene en el momento de que lo lee. Pues de la misma manera, la epigenética lo que va a permitir son diferentes interpretaciones de un mismo texto, de un mismo código genético, según las condiciones bajo las cuales esta lectura se produzca. Y esto, en un ejemplo más concreto, sería esto. Otra de las metáforas para la información genética es que la genética es el abecedario, simplemente el conjunto de letras, la información en forma de letras. Por lo tanto, en este caso, podríamos leerlo, decir, y apenas podríamos entender nada. Pero la epigenética, lo que le da también son los signos de puntuación, sería más bien la ortografía y la gramática de ese texto, de manera que nosotros vamos a poder leer las letras anteriores de una manera mucho más clara. Y entonces podríamos ver que en realidad el texto anterior correspondía a la poesía de Walt Whitman, que sale en el Club de los Poetas Muertos y que hizo Capitán, mi capitán, nuestro azaroso viaje ha terminado. Y esto, a nivel ya más biológico, sería algo así. La genética, que es lo mítico que estudiamos con Mendel y los guisantes amarillos y verdes de Mendel, se define básicamente por tres pasos. Una información, como vemos, que está en forma de letras en el ADN, que son los genes. Estos genes se van a leer en forma de otro ácido, muy parecido al ADN, que es el ARN. Y este va a hacer que se produzcan las proteínas. Básicamente, el ADN lo que tiene es la información para hacer proteínas. Y estas proteínas,
que hemos visto muchas en la charla anterior, básicamente son lo que van a hacer que estos guisantes sean amarillos o verdes. Pues bien, para esto, el ADN hay que leerlo. Para leerlo se hace precisamente a través de una proteína, pero este ADN tiene que estar de alguna manera relajado. La proteína tiene que poder entrar en el ADN y poder leer esa información. Y entrar en el ADN no es del todo sencillo. Si nosotros en cada célula cogemos el ADN y los tiramos completamente de una forma lineal, este ADN mide hasta 2 metros. Y sin embargo, este ADN está recogido y está empaquetado en cada célula, incluso una porción pequeña de la célula. Entonces está empaquetado en forma de cromosomas. Pero incluso dentro de los cromosomas, no todo el ADN está empaquetado de la misma manera. Hay zonas que van a estar más en forma de ovillos, mucho más apretados, y zonas que van a estar mucho más laxas. Y en esto es fundamentalmente donde influye la epigenética. Y lo va a hacer fundamentalmente a través de dos marcas, que son marcas químicas, son moléculas, átomos que se depositan sobre el ADN. Una son las modificaciones de las histonas. Las histonas son estas cápsulas azules, que son proteínas sobre las cuales el ADN se va a enrollar. El ADN circula alrededor de estas proteínas y hace que pueda empaquetarse y pueda recogerse en la célula. Pero según las marcas que tengan estas histonas, el ADN va a estar más junto o más relajado. Por lo tanto, aquí se podrá leer mejor y aquí las proteínas apenas van a poder entrar. Y otra de las marcas, que es de las que más vamos a hablar, es precisamente de la metilación, que era lo que pasaba con la alimentación de los ratones que cambiaban de color. Estos son los grupos metilo, que estarían aquí, y que se depositan sobre unas letras particulares del ADN y que en general lo que hacen es tender a empaquetarlo, tender a hacer el ADN mucho más cerrado y hacer que esos genes no puedan dar lugar a las proteínas que en principio tendrían la información para dar, pero que interesa que en cada sitio se produzca la proteína que se tiene que producir. Y luego había una tercera pata del banco, que serían los ARNs, que se llaman no codificantes, que apenas vamos a hablar, pero que seguro que ya estamos empezando a ir a hablar, y seguro que en la prensa cada poco vamos a ir a hablar de esto porque tiene mucho futuro. Entonces ya habíamos visto antes que para que se produjeran las proteínas a partir del ADN había un paso intermedio que era el ARN. Pero hay ARNs que en realidad se producen y no van a dar lugar a proteínas. Lo que hacen es estar en la célula y muchos de ellos lo que hacen es regular a otros. Estos son los ARN no codificantes. Y de hecho hace poco había un proyecto muy grande que ha demostrado que hay una cantidad muchísimo mayor de lo que se pensaba en un principio. Es decir, que en realidad la célula por dentro es una especie de caos más o menos organizado de lo que todavía no sabemos demasiado. Y este sería el ejemplo un poco más claro de la metilación. En este caso sería la proteína que quiere leer el ADN. Y cuando se depositan las marcas de metilación, lo que hace es que el ADN se cierra e impide que esta proteína pueda avanzar y por lo tanto el ADN no se lee y esa proteína no se codifica. Bueno, aquí había un vídeo con lo cual todo quedaba un poco más claro, pero no podemos ponerlo porque no hay internet, así que espero que con las imágenes más o menos haya quedado más o menos claro. Y entonces, como la epigenética está tan pegada al ADN, está tan en la base de todo, es lógico que esté participando en la mayor parte de los procesos que tienen lugar en el cuerpo. Entonces, la epigenética es importante, por ejemplo, en el desarrollo embrionario o en la diferenciación de los tejidos. Según las marcas epigenéticas, esto va a hacer que el corazón sea corazón, el hígado sea un hígado, porque básicamente lo que se diferencian es en que un tejido, un órgano, va a producir unas proteínas y otro. Pues en esto, sin embargo, las células tienen todas la misma información. Por lo tanto, es la epigenética la que va a decir que algo tiene que ser un hígado, que algo tiene que ser un corazón. Participa también en otros procesos, como el printing génico, la activación del cromosoma X. En las mujeres, aunque tengan dos cromosomas X, en realidad solo uno está funcionando para que sean, en este caso, iguales que los hombres, y se hace por epigenética. Participa también en la represión del DNA parásito. En el ADN tenemos una gran cantidad de virus que se han ido incorporando a lo largo de la evolución y que no interesa que estén funcionando. Pues con la epigenética conseguimos que estos virus no estén activos, que estén silenciados. Y, aunque no participa mucho en la regulación del día a día, sin embargo sí que va a ser muy importante en la enfermedad, lo veremos después. Bueno, y esta es una imagen también bastante clásica que viene a reflejar que la epigenética participa en la toma de decisiones de la célula. Si nosotros tuviéramos una pendiente completamente lisa, cada célula simplemente dejaríamos caer una canica y entonces el resultado sería siempre igual. Pero la epigenética introduce distintos caminos, introduce movimientos en esta colina y hace que la canica pueda tomar diferentes caminos y que por lo tanto con una misma información
las células se puedan comportar de forma diferente. Y esto es importante, vamos a poner una serie de ejemplos, en un montón de procesos. Por ejemplo, es muy importante el envejecimiento. Esta foto no es casual, esta foto es un trabajo que se hizo en el laboratorio este año, y este hombre en realidad es el abuelo de uno de los investigadores, que tiene 103 años, y este es su bisnieto, un recién nacido, y lo que se hizo fue analizar la metilación de este ADN en los dos de una forma completa, a lo largo de todo el ADN. Y lo que se vio es que, como veremos luego, lo que se produce con la edad es que se van perdiendo grupos metilo. En realidad, de alguna manera el ADN se va desnudando y queda un poco más inestable de lo que estaba cuando nacemos. Y esto veremos que es algo parecido a lo que sucede también en el cáncer, solo que en el cáncer es todo muchísimo más exagerado. Y en el fondo también es algo lo que le pasaba a la abeja Dolly. La abeja Dolly fue el primer mamífero que se logró clonar, y lo que vieron cuando nació Dolly es que en realidad no era un recién nacido. En realidad Dolly desde muy pronto tuvo enfermedades que estaban muy asociadas al envejecimiento, enfermedades respiratorias, enfermedades circulatorias, enfermedades casi como si fuera un anciano recién nacido. Y lo que se cree y se está demostrando es que en realidad la célula de la que proviene Dolly no es una célula de embrión, no es una célula normal, sino que es una célula de un adulto. Y entonces, cuando se produce todo el desarrollo embrionario, estas marcas tienen que desaparecer. En este caso no desaparecen correctamente y por lo tanto aparecen marcas que ya son más propias de un ser que ya tiene más años de lo que les corresponde lógicamente nacer. También la epigenética está relacionada con las diferencias entre los gemelos. En los gemelos monocigotos, como en este caso, que son los que tienen exactamente la misma secuencia genética y son prácticamente indistinguibles, sin embargo se ve que la epigenética es diferente. Y de hecho estos gemelos, aunque muy parecidos que sean, en realidad uno de ellos puede sufrir enfermedades que el otro no sufre, y sin embargo la genética es exactamente igual. Pues la epigenética ayuda a explicar por qué uno de ellos puede tener una enfermedad y el otro no. En este estudio, que se hizo ya hace unos años, lo que se vio es que los gemelos, sobre todo si crecían en ambientes más diferentes, si no crecían en la misma casa, a medida que se iban haciendo mayores, esto sería a los 3 años, esto sería a los 50 años, estos colores están indicando que las marcas de metilación son cada vez más diferentes a medida que pasa el tiempo. Y de hecho, hace poco también en el laboratorio comprobaron cómo dos gemelas exactamente iguales, una de ellas con cáncer de mama y la otra no, no se les vio ninguna mutación que pudiera explicar este cáncer, y sin embargo, en uno de los genes que están asociados al cáncer de mama, una de ellas tenía marcas epigenéticas que no debían estar ahí en ese cáncer. Por lo tanto, la epigenética también puede estar contribuyendo a explicar estas diferencias. Y además, la epigenética puede estar también detrás de lo que se debe llamar lo que nos hace humanos. Cuando se fueron publicando los datos del proyecto Genoma, por los cuales se conseguía ver la secuencia completa del ADN de hombres y de monos, de chimpancés, etc., se vio que la información genética entre hombres y monos era prácticamente igual. Apenas nos diferenciamos entre un 1 y un 5% de los monos, y sin embargo somos considerablemente diferentes. Entonces es muy probable que lo que esté marcando esta diferencia no es solo la secuencia del ADN, que es casi igual, sino cómo se interpreta esta secuencia, es decir, los epigenéticos. Y este es el proyecto del que estaba hablando antes, en el que hemos descubierto que hay muchísimo más ARN de lo que se pensaba en un principio, y en este se ha visto que prácticamente todo el genoma realmente está haciendo algo. Antes se pensaba que el 95% del genoma apenas servía para nada y que era como el esqueleto, los cimientos de una casa. Que realmente está vivo y seguramente muchas de estas cosas que antes no sabíamos estén contribuyendo a saber por qué somos diferentes de los humanos. Y luego, en el resto de la naturaleza la epigenética también está presente. O sea, en las plantas está bastante estudiado que tiene un papel muy importante. Y luego hay un caso muy curioso, que es el de las abejas. En cada colmena únicamente hay una abeja reina y sin embargo hay miles de obreras. Pues en realidad la abeja reina y las obreras son exactamente iguales genéticamente. Cualquier obrera podría ser reina. La única diferencia es que una abeja reina se alimenta con jalea real durante toda su vida. Y sin embargo las obreras solo se alimentan con jalea real durante 3 días. Y entonces esta jalea real tiene un componente que ya saben cuál es, lo han identificado hace poco, y que lo que hace es, mediante cambios epigenéticos, hace que una de ellas, la abeja reina, sea fértil, sea más grande, viva durante mucho más tiempo que las obreras.
Y una vez visto cómo participa la epigenética más o menos en la salud, vamos a ver cómo participa en la enfermedad. Lógicamente, si está tan en la base de la vida, en cuanto esto se altera, es muy posible que la mayor parte de las enfermedades tengan que ver, o por lo menos la epigenética pueda tener un papel en muchos tipos de enfermedad. Y ya se ha visto que tiene relación con la aterosclerosis, con los infartos, tanto de corazón como de cerebro, etc. Tiene bastante que ver también, o puede tener que ver con enfermedades del sistema nervioso, como el Alzheimer, como el Parkinson, con un gran número de enfermedades, como el lupus, enfermedades autoinmunes, etc. Pero sobre todo tiene que ver con el cáncer. En el cáncer es donde más se ha estudiado y en el cáncer se producen todos los cambios epigenéticos en masa. Vale, entonces vamos a ver un poco lo que es el cáncer, aunque ya lo estoy explicando sobre todo antes Marisa. Va a ser un repaso rápido porque es más o menos lo mismo. En condiciones normales las células se van dividiendo, pero a medida que se van dividiendo van acumulando daños en su interior. Estas divisiones nunca son perfectas, entonces hay un momento en que la célula percibe que puede ser peligrosa para el entorno y lo que hace es suicidarse, que es lo que llamábamos antes la apoptosis. Pero hay veces que estas células, estas señales, no se interpretan correctamente y no se mueren. Y al no morirse lo que hacen es que empiezan a proliferar descontroladamente y es cuando inician el cáncer. Esto, en forma de una viñeta, sería algo así como un araquiri celular. Una célula que no es digna del organismo, no merece vivir y se suicida. Pero si no se suicida, es cuando aparece el cáncer. En este caso, es una imagen de un cáncer de colon. Aquí tendríamos las células en tejido sano y aquí tenemos cómo las células están ocupando todo este espacio porque están empezando a crecer sin control. Y este sería el proceso clásico por el cual se interpreta la evolución de un cáncer, que puede haber variaciones, pero en general esto está bastante aceptable y pasa muchas veces así. En principio, las células tienen unas pocas mutaciones y suelen ser tumores benignos, es decir, son tumores que crecen, pero estas células se parecen mucho a las de antes, prácticamente solo crecen y no van a moverse de ahí. En principio no va a haber ningún riesgo. Pero con el tiempo pueden ir acumulando más cambios y más cambios que las hagan más peligrosas. Cada vez las células van a ser más diferentes de como eran en un principio, van a crecer más, van a poder entrar en los vasos sanguíneos, van a poder ir a otros sitios, van a poder hacer metástasis y por lo tanto el riesgo va a ser mucho mayor. Y esto pasa con mutaciones genéticas, es decir, con cambios en las letras del ADN, pero parece que también pasa con la epigenética. Este es un modelo donde son marcas de metilación. Son marcas de metilación en genes donde no deberían estar. Generalmente en genes que lo que están haciendo es controlar todo este proceso. Entonces lo que vemos aquí es que al principio, cuando el cáncer todavía es pequeño, apenas hay marcadores, pero que estos se van acumulando a medida que el tumor va avanzando. Y en general, lo que sucede en el cáncer es que las células cancerígenas tienen una bajada de metilación. Hay menos metilación de lo que debería haber, que es lo que veíamos también que pasaba entre el bisabuelo y su bisnieto. Es decir, que de alguna manera el envejecimiento tiene paralelismo con lo que sucede en el cáncer. Solo que en el cáncer es todo muchísimo, muchísimo mayor. Y luego hay otra cosa que es muy particular, y es que a pesar de que toda la metilación baja, hay lugares concretos, que de hecho son los más importantes para regular el funcionamiento de los genes, donde la metilación aumenta. Y entonces estos genes dejan de funcionar como deberían funcionar. Y estos genes, muchas veces, son lo que se llaman genes supresores de tumor. Los genes supresores de tumor son como los guardianes que avisan a la célula y que hacen los mecanismos necesarios para que esta célula no prolifere como prolifera en el cáncer. Vale. ¿Y esto cómo se estudia? Pues antes, la mayor parte de los estudios eran a través de candidatos. Se tenían ideas o nociones de que algún gen podía estar afectado y que podía tener importancia en el proceso, y entonces se iba analizando gen a gen. En este caso, pues esto es un proceso en el que hay que transformar el ADN para poder saber si una muestra está metilada o no, pero cada una de estas bandas corresponde a un paciente, a un solo gen, es decir, es una información fiable pero reducida, que ahora se sigue haciendo, pero sobre todo se hace más en etapas finales de la investigación, por lo tanto, por lo menos a nivel epigenético. Ahora lo que se hace son estudios mucho más a gran escala, es lo que se llama estudios de genome-wide, que es como a lo ancho del genoma. Aprendemos a estudiar todo lo que podamos del genoma para luego, a partir de ahí, poder enfocar la información. Entonces, en este caso, se utilizan lo que se llaman microarrays. Los microarrays son unas placas del tamaño mayor de un llavero, que sin embargo, aquí pueden entrar muestras de hasta 12 pacientes, y cada uno de ellos lo que está viendo es la información de medio millón de lugares del ADN
y por lo tanto ver cómo está la metilación de medio millón. Es decir, ya no solo miramos un gen, sino que miramos medio millón de posiciones de una sola vez. Y se representa de esta manera. En este caso, el color verde sería que la metilación está baja y el color rojo que la metilación está muy alta. Y con esto se ha conseguido ver, por ejemplo, que la epigenética nos puede ayudar en el diagnóstico del cáncer, porque las células cancerígenas son muy diferentes de las células normales. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver como claramente las células cancerígenas tienen un código de colores que es diferente al de las células normales, por lo tanto podemos identificarlo y saber que eso es un cáncer o no lo es. Pero también nos sirven para el pronóstico, nos sirven para saber si ese cáncer realmente es más agresivo o menos agresivo. Ya veíamos antes que es muy difícil que haya dos cánceres iguales. En realidad es como una cabeza de medusa donde cada tumor, aunque tengan cada uno de ellos cosas muy parecidas, siempre tiene sus diferencias. Pues en este caso, de alguna manera, en ciertos tipos de tumor lo que podemos es predecir si ese tumor va a tener más riesgo o menos riesgo. Y también podemos predecir la respuesta al tratamiento. Según que tengan unas marcas u otras marcas, vamos a saber si un fármaco conviene más dar ese fármaco, otro fármaco, etc. Y también, esto es un estudio que hicieron en el laboratorio también hace un par de años, están los que se llama carcinomas de origen desconocido. A veces los pacientes llegan a la consulta y llegan ya con un tumor extendido donde hay metástasis por todo el cuerpo y estas células ya han evolucionado tanto que no podemos saber realmente de dónde partieron, no podemos saber si vienen del hígado, si vienen de la mama, no podemos saber de dónde vienen. Y al no poder saber de dónde vienen es mucho más difícil dar un tratamiento, porque los tratamientos generalmente van dirigidos al tipo de tumor, al tipo de tejido también, de dónde vienen. Pues con estas marcas, con un 80% de confianza, podemos saber si ese tumor particular, de qué tejido proviene. Y de esta manera podemos dar un tratamiento mucho más dirigido. Y luego, aunque la epigenética en realidad se iba estudiando poco, todo esto es bastante nuevo, el proceso es muy largo hasta que realmente, no solo los fármacos, sino hasta marcadores que vamos al hospital y nos hacen los marcadores tumorales o cualquier tipo de pruebas, llevan mucho tiempo hasta que realmente se consiguen poner a punto y saber exactamente la fiabilidad que tienen y demostrar que tiene una importancia como para ponernos en práctica en la clínica. Sin embargo, hay ya dos genes que ya están validados, que ya se usan en ciertos hospitales y que seguramente dentro de poco los veremos en más sitios, que son, se llaman el gen MGMT y el G7P1. Pues el gen MGMT es como una especie de paradoja, porque el gen MGMT en realidad es un gen que repara el ADN. Por lo tanto, en teoría nos interesa tenerlo bien, porque en cuanto haya alguna lesión, este gen lo que hace es reparar el ADN y evita que el cáncer prolifere. Pero este gen, en el caso de determinados tumores de cerebro, en realidad interesa que no funcione, que esté metilado. Porque la terapia que nosotros damos, la quimioterapia que estamos dando, lo que se aprovecha es de esos fallos en el ADN para poder destruir esas células. Por lo tanto, si este gen está metilado, este gen no está funcionando y la célula tumoral no tiene las defensas suficientes como para poder resistir a la quimioterapia y por lo tanto la quimioterapia va a ser mucho más eficaz. Y este otro gen se ve que está metilado en la próstata y que además estas células acaban pasando a la orina, por lo tanto en un test de orina podemos de alguna manera tener un marcador más que nos diga si ese hombre tiene cáncer de próstata o no. Porque hasta ahora tenemos marcadores, pero estos marcadores no son del todo seguros. Está el famoso PSA, que es un marcador que se hace a casi todos los hombres de más de 50 años, pero que el hecho de tenerlo positivo no nos asegura que realmente sea un cáncer. Simplemente nos da una sospecha. Por lo tanto, este otro tipo de marcador puede ser complementario y tener mucha más información más fiable. Vale, luego, para acabar, voy a hablar de un caso concreto, que es en el que llevo trabajando el año que llevo en este laboratorio, que es el proyecto Curran. El proyecto Curran es un proyecto europeo que recibe fondos de Europa y que engloba laboratorios de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de diferentes sitios, y cada uno desde una determinada óptica estudiamos el cáncer de pulmón para intentar mejorar el diagnóstico, para intentar mejorar el tratamiento. Pues aquí había un vídeo que no vamos a poner porque es largo y tampoco, aquí se veía el laboratorio y demás.
Entonces, el cáncer de pulmón es un cáncer especialmente relevante porque es el que más muertes provoca prácticamente en todo el mundo cada año. Es un cáncer que se asocia hasta un 80-85% con el tabaco. Si la gente no fumara, sería un cáncer muy poco frecuente, pero no es así. Y que, como la mayoría del resto de tumores, según el momento en que nosotros descubrimos ese tumor, pues podemos definirlo en un estadio. Cuanto antes lo identifiquemos, este tumor será más pequeño, será mucho más fácil tratarlo y seguramente logremos curarlo. Cuanto más tardemos, será peor. Pero en el caso del pulmón, hay una dificultad añadida, y es que aunque lo captemos muy pronto, tiene mal pronóstico. En estas curvas, esto sería los años a lo largo del tiempo, y esto sería las personas que permanecen vivas a lo largo del tiempo. Pues en esta línea azul, que sería el estadio 1A, cuando el tumor es más pequeño, está completamente localizado, lo hemos pillado perfectamente a tiempo. Pues aún así, a los 5 años, la mitad de las personas han fallecido por este cáncer. Por lo tanto, es uno de los tipos de tumor donde más esfuerzos se están haciendo para intentar mejorar. Y entonces, este es uno de los problemas que hay. Aquí lo vemos por los estadios, estos son los estadios cada 2, 3 y 4, cada vez más avanzados, en los cuales, aparte de la cirugía, cuando se hace la cirugía, también se hace quimioterapia y radioterapia, porque se ha demostrado que es eficaz. La gente que tiene estos tratamientos sobrevive más tiempo, sobrevive mejor que los que no tienen estos tratamientos. Pero en el estadio más inicial, cuando el tumor es más pequeño, se les opera, pero no se les da quimioterapia porque no se ha demostrado que realmente mejoren. Y sin embargo, el 50% acaban muriendo. Entonces, lo que se piensa y lo que pensamos es que lo que sucede es que aquí estamos mezclando a muchos pacientes. Estamos mezclando a aquellos que con la cirugía ya se curan con aquellos que no se curan. Entonces, si nosotros conseguimos seleccionar solo aquellos en los que la cirugía no es suficiente, seguramente la quimioterapia sí que se demuestre como eficaz. Y eso es lo que pretendemos hacer. Se ha intentado hacer de diferentes maneras y nosotros queremos hacerlo a través de la epigenética. Y esto es además especialmente importante porque cada vez hay técnicas más modernas que nos permiten captar estos tumores de una forma más precoz. Entonces, lo que hicimos fue reclutar muestras de más de 600 pacientes, que puede no parecer mucho, pero en estos estudios es una cantidad muy, muy importante, de diferentes tumores de pulmón, y los analizamos mediante los microarrays, mediante los llaveros que habíamos visto antes. En este caso vuelve a ser lo mismo, los colores verdes significa que hay menos metilación y los rojos que hay más metilación. Y cada una de estas filas corresponde a una posición en el ADN. Entonces, mediante técnicas de informáticas y demás, según se parezcan las muestras entre sí, cada una de las columnas y cada uno de estos colores es un paciente. Entonces se pueden agrupar en base a cómo se parecen las células de su cáncer en cuanto a la metilación. Y entonces lo que vemos, por ejemplo, en este gráfico es que aparecen dos grupos. Este que sería el grupo 1 y este que sería el grupo 2. Y si vemos las curvas de supervivencia, que son exactamente igual que antes, vemos cómo el grupo 1, cuando han pasado 10 años desde que le diagnosticaron este tumor, apenas viven un 20%. Pero los del grupo 2 todavía viven un 50 o 60%. Por lo tanto, parece que hay un grupo que tiene más riesgo y que posiblemente en este grupo sí que interesa, además de operarles, darles la quimioterapia, porque es muy probable que estos sí que se beneficien. Entonces, el siguiente paso es intentar filtrar toda esta información. Estas plataformas son muy caras, son muy difíciles de analizar y esto no se puede. Es muy difícil que esto se pueda ir al hospital y que se pueda analizar de esta manera. Entonces, lo que queremos es buscar poquitos marcadores que sean más fáciles de analizar y que, sin embargo, nos den la información del conjunto. Entonces, mediante determinadas técnicas y demás, conseguimos llegar a 5 genes que, de alguna manera, resumían la información global y, además, y esto es muy importante en todos estos estudios, es comprobarlo. Nosotros partimos de una población, pero sacamos toda la información de esa población. Si nosotros queremos tener confianza en que esto es verdad, tenemos que ir a otros pacientes completamente independientes, completamente diferentes, y ver si esto se cumple. Pues en este caso, en esta segunda columna, son los mismos genes, vimos cómo estos genes se cumplían, que según la metilación de estos genes, los pacientes iban a tener más riesgo o menos riesgo de fallecer. Bien, y luego, mediante diferentes combinaciones, llegamos a una gráfica donde nos permite saber con únicamente 2 o 5 marcadores si un paciente está en el grupo de riesgo o no en el grupo de riesgo.
Con lo cual, la idea posterior, bueno, antes. Todo esto son marcadores. Y estos marcadores no tienen por qué ser forzosamente responsables del cáncer. Pueden ser algo que aparece con el cáncer y que no tenga exactamente una relación causal con él. Pero es muy probable que lo tenga y sería interesante que lo tuviera porque entonces podemos actuar sobre ello y conseguir revertir la situación. Y entonces se suele hacer lo que ya comentaron antes, que son estudios en células, ver si ese gen, cuando está más activo o menos activo, realmente las células crecen más o crecen menos. Y una vez que sabemos que en las células esto funciona, pues inyectarlas en los ratones, porque siempre en un animal todo esto va a ser mucho más fiable que cuando lo hacemos en plástico. Y en este caso, el final sería hacer los ensayos clínicos, es decir, llevarlo a los pacientes, y en este caso concreto, lo que se pretende es que lleguemos al hospital, hagamos un ensayo en el cual identifiquemos aquellos pacientes que van a tener más riesgo, a unos, obviamente les operemos, pero también les damos quimioterapia, y a otros únicamente los operemos. Y si la idea es correcta, estos pacientes deberían ir mejor que estos, porque nosotros estaríamos identificando a aquellos que realmente van a tener un beneficio con este tratamiento. Y además, la epigenética tiene una ventaja, por decirlo de alguna manera, respecto a la genética. La genética es mucho más estable. Se produce una mutación, esto es mucho más estable y es muy difícil de corregir. De hecho, solo hay una terapia genética aprobada hasta ahora en una enfermedad muy concreta y es bastante complicado de conseguir. Sin embargo, estas marcas son más reversibles. Nosotros podemos, de alguna manera, retirar estas marcas de metilación que están apareciendo en nuestros genes. Y hay fármacos que hacen esto y que están aprobados para determinados tipos de leucemia y que parecen funcionar relativamente bien. Con el cáncer de pulmón es un poco más complicado porque este fármaco tiene que llegar hasta el pulmón y es más difícil que llegue. Pero sí que se ha visto que, por ejemplo, si lo combinamos con una quimioterapia tradicional, parece que estos fármacos lo que hacen es que la célula la debilitan, la dejan más sensible para que la terapia clásica, la quimioterapia que se dio toda la vida, pueda ser más beneficiosa, más útil. Y entonces, como conclusiones, dirán que la epigenética está, como dice su nombre, justo por encima de la genética. Pero realmente está jugando con ella y, y se encuentra en la base de la vida y, por lo tanto, va a tocar una gran cantidad de procesos biológicos. Además, es un área de estudio que es relativamente reciente. Se lleva pocos años estudiando realmente a fondo este área. Pero es transversal, es decir, abarca una gran cantidad de aspectos. Y eso hace que tenga muchas posibilidades de aplicación en la clínica. Ya hemos visto que puede servir para diagnosticar, para pronosticar, para hacer tratamientos, y no solo en el cáncer, sino que seguramente también poco a poco lo vayamos viendo en el caso de los infartos, en el caso del Alzheimer, etc. Y también, esta es una imagen muy típica, esto en realidad es como un iceberg. Nosotros estamos viendo únicamente esta parte, seguramente ahora estamos empezando a ver un poquito más de lo que hay en el agua, pero nos queda una gran cantidad, una gran masa de hielo que no sabemos y que poco a poco intentaremos descubrir. Y este es el grupo en el que estoy trabajando, este es Manuel Esteller, aquí estamos Juan y yo, que somos los que más o menos hemos estado con este proyecto, aquí están los informáticos que analizan todos los datos, aquí está el que analiza todas estas plataformas. Bueno, y ya para finalizar, como estamos en un acto divulgativo, pues voy a hacer también un poco de promoción, autopromoción. Y aparte de hablando de ciencia que organiza estas charlas, pues en Barcelona, junto con otros compañeros, creamos una asociación de comunicación que se llama Dixit Ciencia, que tiene una página web, que es dixitciencia.com, y en Twitter somos @dixit_ciencia, que, bueno, publicamos de forma relativamente periódica artículos, colaboramos con diferentes medios, etcétera. Por lo tanto, si queréis echar un vistazo, pues estáis invitados. Y dentro de los artículos que hemos publicado están algunos del proyecto ENCODE, que es este proyecto que os dije que es reciente y que ha descubierto una gran cantidad de cosas dentro del genoma que no se conocían hasta ahora. También algún artículo sobre tumores, como por ejemplo los tumores vistos a la luz de la evolución, de donde Marisa ha tomado una diapositiva, o incluso otros en los que investigué, en los que entrevisté a la propia Marisa cuando estaba presentando su proyecto de crowdfunding para su investigación en Manchester. Y eso es todo. Muchas gracias. Si queréis preguntar algo.
¿Preguntas para Jesús? ¿No? Bueno, pues ya solamente me queda darles las gracias por haber venido, por haber aguantado hasta el final, que aunque han sido charlas diferentes, pues quiera uno que no, el estar sentado un buen ratito siempre cansa. Espero que les haya gustado, que bueno, hayamos sabido transmitirles algunas de las cosas, si no todas, las que queríamos. Y que espero pues poder volver a verles por aquí en las siguientes charlas así de divulgación científica que organicemos. Así que muchas gracias.